Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Y estamos aquí cuando habíamos dejado con Final Fantasy VIII Remaster. Y vamos a continuar, ¿vale? Así que vamos a guardar al final, ¿no? No se me ha ido a pinza. Por si acaso voy a guardar otra vez, porque no me da cuenta. En el anterior episodio conseguimos todas las magias al 100 que podíamos, ya que no lo hicimos al principio del juego por pereza. Y ahora que hemos encontrado un señor con bastantes magias, tenía hielo, electro y piro, pues hemos decidido hacerlo un momento con la velocidad por 3. Creo que aquí no había que hacer nada, ¿no? Ta, 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 ta. Vamos para arriba. Ah, esa es lo de la retransmisión. ¡Ey! Una pantalla gigante de televisión. Está todo borroso, ¿por qué será? Casi todas las frecuencias están plagadas de interferencia. Si quieren transmitir algo, primero tendrán que anularlas. Eso, iba a decirlo yo. El presidente ha entrado en el estudio. El lugar está infestado, solo imposible entrar ahora. No podemos entrar. Cambiaremos nuestros planes. Cuando se vaya el presidente, sin duda retirarán a casi todos los soldados. Entonces aprovecharemos para hacer nuestra transmisión. Tendrá menos impacto, pero no hay remedio. Si tratamos de entrar ahora, nos harán papilla. No te preocupes por nosotros. Obedeceremos tus órdenes y lucharemos contra tus enemigos. Ese es nuestro trabajo. Si nos dicen que atacamos, atacamos. Aunque vayamos a una derrota segura. Dais lástima. ¿Ese es vuestro trabajo, obedecer órdenes? Debe ser muy cómodo vivir haciendo lo que te dicen que hagas. Puedes decir lo que se te antoje, nosotros seguiremos trabajando por vuestros objetivos. Aunque no creo que logréis gran cosa. ¿Cómo? Si tienes algo que decir, dímelo. No vale la pena. Ahora te lavo las manos, ¿eh? Así es muy fácil. Déjame en paz. Di lo que piensas. Una orden de tu cliente. ¿Vuestra organización? ¿Va en serio? Hacéis planes sentados en el suelo como niños. Después lo cambiáis sin más. Y no podéis decir nada sin pedir nuestra opinión. No es fácil trabajar para una pandilla de aficionados, ¿sabes? A ver, va a decir Squall, relaja un poco, ¿eh? Te has pasado un tío. Tienes razón. Perdona, no quería ofenderte. Va, se cabrea más. Qué desilusión. Estaba equivocada. Pensaba que cuando vinieran los Sith todo iría viento en popa. Pero no está tan fa no es tan fácil, ¿verdad? Vosotros trabajáis por dinero. No puedo pretender que seáis nuestros compañeros. El plan queda suspendido. Nos dispersaremos por un momento. Si tratamos de entrar ahora, nos harán papilla. Dime, ¿de verdad te parece que nuestros movimientos es un juego de niños? Para nosotros es algo muy serio. En esto nos jugamos la vida. Hombre, eso es verdad. Ahí llega Selfie. Plan Odi. ¿Empezará la transmisión? Probando, probando, 1, 2, 3. Televidentes de todo el mundo. Les llega mi imagen, les llega mi voz. Este es el momento histórico. De 17 años sin televisión, ¿eh? Telita. Están transmitiendo. Esta transmisión no les llega por cable, les llega por aire, señoras y señores. La primera transmisión por aire en nada menos que 17 años. Les ruego que me perdonen, me he dejado llevar por la emoción. Hoy aquí, por este medio, dirigirá la palabra al mundo nuestro guía, nuestro Dalit, Vincer Delling, presidente vitalicio de Galvadia. Presidente Delling, el micrófono es suyo. Ciudadanos del mundo. Yo, Vincer Delling, presidente vitalicio de Galvadia, me dirijo hoy a ustedes con una propuesta. Nuestro país está dispuesto a poner fin a la guerra, a todas las guerras. ¿No os lo había dicho ya? Es una declaración de paz y amistad. No obstante, es un hecho que entre Galvadia y otras naciones existen lamentables problemas que requieren solución.
A tal fin, el Soto entablará un sincero diálogo con los dirigentes de esas naciones. Lo haré a través de, una representante. Bueno, cuidado con esto, ya veréis. Una embajadora que hoy deseo presentar ante los líderes y los pueblos del mundo. ¿Tanto rollo para presentar una embajadora? Se trata de una bruja. ¿Una bruja? Pam, pam, pam. Aquí está Seifer. ¡Oh! Mantenemos a distancia. Y está aquí. Kisti, sí, ya está. ¿Qué hacemos, Squall? ¿No veis que solo lográis excitarlo más? Estamos bajo las bajo órdenes de los búhos. No tenemos nada que ver con esto. Equipo de Timber. Si me escucháis, venid de inmediato. Estamos autorizados para actuar y os necesito aquí. Squall. Vale. Un segundo, que creo que tengo que ir. Vamos para allá. Hay que detenerlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Es que estás ciego? ¿Qué planes tenéis para este tío? ¿Planes? Un momento. Rino ha dicho que se conocían. ¿Será por eso que ha venido? Ah, ya sé. Lo que pasa es que tú y Rinoa. ¡Cállate, gallina! Ha huido de la cámara de del castigo, hiriendo a varios en el camino. Eres un imbécil. Cierra la boca. ¡Instructora! Lo llevamos de vuelta al jardín, ¿no? ¡No! Ya veo, de modo que venís de un jardín. Ahí la han cagado. Si me llega a pasar algo, el ejército Calvaya se lanzará en plena destrucción total de los jardines. ¿Me soltarás ahora? La cosa se ha puesto complicada. ¿Y por culpa de quién, eh? A ver si podéis arreglar este embrollo, instructora y señor jefe de equipo. Se lo lleva así, tal cual, ¿sabes? Esto no me acuerdo, tío. Aquí empieza. Pobre muchacho. No te me acerques. Pobre muchacho confundido. Ahora debes decidirte. ¿Seguirás el camino de la violencia o de la sumisión? Alto ahí. El niño en ti pide violencia, el adulto en ti busca la sumisión. Y tú no sabes cuál de las dos voces escuchas. Tu corazón pide ayuda, estás desesperado y deseas que alguien te rescate. ¡Cállate! No debes avergonzarte de pedir ayuda si es apenas un niño. Yo no soy, no me digas que ya no quieres ser niño. No lo soy. Entonces dile adiós a tu infancia, para siempre. Y le dice, adiós, el cual. Y se lo lleva la bruja. Más adelante veremos las intenciones de Seifer, ¿vale? Pero ya veremos. Por aquí.
Y Seifer nos ha traicionado. ¿Quién sabe? Tratándose de él, debe estar bien, ¿no crees? Bueno, tenemos que ir ahora, así que... Han encontrado nuestra guarida y la han hecho pedazos. ¿Y los demás? No te preocupes, saben esconderse muy bien. Ahora tengo que ir de vuelta para allá. No me acuerdo que... O sea, me acuerdo de la bruja, pero creía que la presentaban más adelante. No que salía ahora. Curioso. Tenemos que salir de Timber por un tiempo. Llévame a un lugar seguro, ¿quieres? Es una orden, soldado. Orden del cliente. Entendido. Ay, estoy incomodísimo en la silla, tío. Rinoa, ¿estás bien? He oído que han descubierto vuestra guarida. Quedaos en casa hasta que pase la tormenta. Gracias, eso haremos. Vamos, Squall. Está por aquí, ¿no? Por aquí. Es aquí. Vamos ahí. Os avisaré cuando haya novedades. Mientras podéis descansar aquí. Gracias, jefa. ¿Jefa? Ella es la jefa de los zorros del bosque. En esta ciudad casi todo el mundo está en algún grupo de resistencia. Pero en realidad el único que sigue activo es el nuestro. Quedémonos un rato aquí, ¿vale? Me va a reventar los ojos. Hay algo que no entiendo. ¿Qué habrá venido a hacer Seifer? Creo que ha venido la herida de nuestro movimiento. Yo le había hablado de los juegos del bosque. Por eso no quiero que habléis mal de él. ¿Hay alguien en casa? Deja de gritar. Aquí hay niños pequeños, ¿sabes? Así que nada de violencia. A segundo piso, rápido. ¿Tu mamá se las arreglará? No te preocupes, dicen que hace años dejó fuera de combate a tres soldados, a uno paleando, a otro con su arte culinario y al tercero con sus encantos femeninos. ¿Lo de los encantos no será una historia que se ha inventado ella? Seifer, cuando supo que os habían enviado a vosotros tres solo a Timber, se puso furioso. Dijo que bien podríais tener que enfrentaros con todo el ejército de Galvadia. Que no podía creer que se hubieran asignado a solo tres Sith a una misión así. Después dijo, yo me voy a Timber, por las buenas o por las malas. No pensé que lo haga en serio. ¿A qué tienes un plan en serio? Ya tendrías que saber, instructora. Aquí dice Selfie. Estoy hecha polvo. Aquel estará bien. ¿Y este qué hace? Ah, se siente mal por lo que ha dicho Jardines. Es que ahí la ha cagado bastante fuerte, la verdad. ¿Qué será de él? Puede que ya esté muerto. Y lo dices así tan fresco. Pobre Seifer. ¿Pobre Seifer? Jesús, ¿cómo se pondría si te oyera? ¿De qué te ríes? Eres un insensible. Oye, Squall, ¿por qué piensas que Seifer puede estar muerto? Es obvio. El presidente de Galvadia se asoció con la bruja. Seifer atacó al presidente. Se ha hecho enemigo de la bruja. No sería sorprendente que lo hubiese eliminado de inmediato. Quizá tenga razón, pero espero que siga vivo. Pero la realidad es dura. Las cosas no salen como queremos que salgan. Por eso, es mejor hacerse ilusiones. Así uno puede aceptar lo peor sin sufrir más que te la cuenta.
Pero si quieres hacerte ilusiones, allá tú, no es asunto mío. Qué frío eres. Es que no tienes corazón. Así soy, ¿qué le voy a hacer? Puto Squall. Los soldados de Galvadia se están retirando, solo quedan las tropas estacionarias. Es vuestra oportunidad de salir de la ciudad. Vale. Ah, para afuera. Squall, ¿qué piensas hacer? Antes de nada hay que salir de la ciudad. No basta con que salgamos de la ciudad. ¿Tienes alguna idea mejor? Protocolo del jardín, artículo 8, cláusula 7. Si regreso al jardín va a resultar imposible por causa de fuerza mayor, se verá a buscar refugio en el jardín más cercano. Hay que buscar el jardín más cercano. Exacto. En nuestro caso es el del Galvadia. Se puede ir en tren. Hay que bajarse en la estación Jardín Este. Vale. De modo que este es el plan. Saldremos de Timbe y nos dirigiremos al jardín. Pues... por el momento voy a dejarlo así. Solo que voy a transferir todo lo de esta a esta. La pobre tiene que subir nivel. Hombre, Kistis también debería subir nivel, ¿eh? Ay, muchas gracias. Bueno, Kistis está a 10, así que... vale. Espérate, selfie. Poca vida tiene, ¿no? 500 solo, tío. Cada nivel más o menos a lo mejor son 100 de vida, más o menos, no me acuerdo. Creo que aquí había unas revistas, ¿no puede ser? Perdona. Esta revista de Timber. Hielo Plus. Madre mía. Hielo Plus Plus, ¿sabes? Telita. Esta revista Mil Novias. Y... no sé si había una cosa más. Vale, sí, una revista más de Timber. Ah, ahí está. Y de paso hemos cobrado. ¡Hala! Ya estaría. Reina de Squall, soy yo. Zone. Se disfraza bien, ¿Vais a tomar el tren al jardín este? ¿Sabéis que ya no quedan billetes? Subiremos aunque sea por la fuerza. No, no, no arme y jaleo, no es necesario. Yo tengo billete para todos. Aquí están. Tres para los hits. Toma, Squall. Y uno para mí. No, el último será para ti. No lo puedo aceptar. Es el tuyo, ¿no? ¿Qué le pasa? No sé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi estómago! ¡Qué cabrón! Se ha disfrazado, vuelve. Marchaos pronto, perderéis el tren. Gracias. Zone, recuerda que volveremos a vernos. Debes seguir vivo hasta entonces, hasta que logremos la independencia de Timber. Me esconderé en algún retrete. Marchaos ya.
Creo que es por aquí, ¿no? Tren con destino a Dolet, con parada en Jardín, este último tren. Subir, no tengo nada más que hacer aquí, así que. Vale. Correcto, me alegra de que el jefe de equipo tenga una buena memoria. Vamos para allá. Pa pa pa, partida en breve minutos. Ábrela, ábrela. Apañaremos, qué pesada, ¿eh? Mejor le sigo la corriente. Confirmado, cerradura desactivada. Paso, ¿eh? Paso, que voy ardiendo. Falta poco para llegar, esperemos aquí. No dice nada, este la ha cagado, lo sabe, qué palo. ¿Qué decía? No es que sea muy importante, pero. Qué suerte lo del tren. Gracias a Zone, debemos agradecérselo. A Zone le gustan revistas verdes. Tomo nota. Vámonos ya. Ahora con selfie. Me gusta tanto viajar en este tren. Ahora vamos a volver. Paso de él a ver qué pasa. Paso de él y ya está. No sé. Estación Jardín, ¿este baja? Sí. Bueno. Lo que no sé ahora es si podemos ir a algún lado. Es que no me acuerdo del sitio este para dónde estamos yendo ni nada. O sea, no sé dónde estamos. Jardín de Balam, Balam. Pues toma ya, pues nada. No sé para dónde tengo que ir. Pa 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 pa. Electro, nada. ¿Tampoco dura? Madre mía, son mierdas estos. Pues nada. Pa 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 para pa para pa pa. Espera, aquí estarán los bichos estos, que si están podemos farmear. Sí, aquí están. Vamos a matar a los demás. Vamos a matar y cojo un Morfeo, que nos va a venir muy bien. Unas tres Morfeos. Voy a poner por tres y ya está.
Vale, ya está, ya está. Morfeo, guardar. Morfeo, guardar. Y a darle caña. Como Morfeo como defensa de estado viene muy bien. Se extrae poco a poco, ¿eh? Bueno, 8, 4... Con una 10 más ya tenemos todas al tope. Ya tenemos más, pues pilla de estas, ¿no? Guarda. Claro, si el otro pilla 9 morfeos, pues ya me irás tú. Ya haces la tope. Oye, ¿ya o qué? Ah, vale. Y hasta aún le queda poco. Nueve, tres, ocho libras, ocho morfeos, bien. Esta será la última morfeo, ¿no? Porque 100 tampoco, bueno, 5. Pues ya no tiene más. Vamos a pillar libra hasta que tengan dos al menos y ya está. Ya estaría. Y estos dan... Los jefes han adquirido 9 PHs. Hostia puta. 9 PHs, ¿eh? Espérate. Vale. Yo creo que aquí está bastante bien esto para levear. Jefes. Está porque ya está aquí, pero vamos. Y este va a pillar fuerza, la cuenta por ciento, ¿sabes? Que es una puta barbaridad. Pues vamos a levear aquí. Para conseguir puntos de jefe, es un momento. Pues otro jefe. ¿Qué? ¿Que te salgan 3? Son 10 PHs, ¿eh? Es que es mucho. Muchos PHs. La verdad. Vamos a... Vamos a conseguir unos cuantos. Es que... Esto es muy bueno, ¿eh? 12 peleas y tienes fuerza más 60%. Es una maravilla este sitio para levear. Si te salen 3, viene de puta madre. Vamos. Vamos a poner por 3. ¡Buah! Y ya estaría. Y poner por 3 y ya está todo por culo. Thank you.
La barbaridad, ¿eh? Dieciocho ya. Vamos a pillar este carta, que es lo de convertir a la gente en carta, que nos va a venir muy bien. Y lo de pequeño 40% también puede venir bastante bien. Apoyo también. Tú estás está llegando esto, le queda poco. Y luego se podía hacer esta, para farmearla. Ifrit está con esto, y Sirena está con vitalidad jefe. Revela puntos de grabación de extracción ocultos. Transforma objetos en magia de vida y vitalidad. Esto tampoco está mal, ¿eh? Y esto tampoco. La verdad es que estas tres piden de puta madre para esto. Bueno. Nada, hacemos 5 o 6 peleas y ya vamos, que chutas. Es que viene muy bien este momento para levear. Que no pasa nada porque subas bastante nivel. En este juego, ya sabéis que al contrario que otros Final Fantasy, los enemigos escalan con tu nivel, por lo cual, si le veas, los enemigos también le vean. Pero te viene bien que para estas alturas del juego tengas estas habilidades. Entonces, te aprovechas de estos enemigos que te sueltan 9 PHs cada combate, no te dan casi experiencia, pero te dan muchos PHs, entonces viene de puta madre. Y como los enemigos son pequeños, o sea, son menores. ¿What? ¿No? Pero estos chavales. A ver, ¿cuánto se cura? Perdona. Quiero ver cuánto se curan ahora con eso. Más vida con vos. No me he fijado cuánto se curaba. Las últimas tortugas que nos enfrentamos, ¿eh? Duran más que un boss. ¿Cuánto se cura? Oye, colega, te has pasado un poco. Era Morfeo para dormir. Sí.
¿Cómo se muere este señor? Yo, en serio, vamos a salir. Vamos a ubicando, hostias, esto es. Esto es inhumano, La puta. ¿Qué me estás contando? No sé. Hasta con carta este. Comando condena. A ver, esto no viene nada mal tampoco, Está con carta, vale, y esta hemos dicho que está con esto, vale, pues entonces está bien. ¡Hala! ¡A farmear! A farmear un poco y ya está, tampoco creáis. Uy. Es que antes has salido las tortugas, tío, y eso es inhumano, Son 9 PHs, tío. Es una barbaridad. Voy a tirar que echar primero porque casi los mata una hostia, así que. A ser de agua. Quiero ver si sirena. Uy, sirena no es esta. Ha pillado esto. Ya se ha metido a esto. Esto no quiero. Yo quiero que se ponga ya a esto. Venga, un poquito más. ¡No! Las tortugas, tío, son asquerosísimas. Es un buen sitio para levear un momento las invocaciones, tío. Es que viene bien. Porque tú no subes casi, pero las invocaciones suben un huevo. Son nivel 12. Podríamos intentar. Hacemos el boss este diablo. Para probar. Y de paso que lo leveamos un poco, porque también hay que levear a ese. Ya que estamos aquí haciendo gilipollas. Objetos, hemos guardado partida, por si acaso morimos, Lámpara mágica, aquí está. Uy, vamos a quitarla por tres. Esta invocación es de mis favoritas de Final Fantasy VIII. Mola un huevo, tío. ¿Quién ha osado despertarme? Y a este, si le extraemos esto. Si utilizamos gravedad, nos cura con cura plus plus a cada persona. Así que viene muy bien. Pillar ahora.
contra la gravedad. Ah, nos va a quitar la vida a full. Creo que es la mitad de la mitad. Ya le quitamos a Diablo la mitad de la vida. Haciendo lo mismo que nos ha hecho él. 2400. Vale, le quitamos menos. ¿Veis? Y él nos cura cuando hacemos gravedad. Es el truco que tiene este boss. Nos hemos quitado 2500, ahora 1800, o sea, cada vez tiene menos vida ahora el boss. Ahora vamos a echar unos cuantos jefes y repetimos otra vez todo, otra vez, ¿vale? Ahora tiene 1300. Es que es un boss un poco puñetero. O sea, si no conoces el truco este, te va a dar un poco por culo. Ahora luego hacemos lo mismo, le extraemos, que viene muy bien esta magia. Ya queda esta. Yo creo que nos da para echarle otra tira de invocaciones, pero bueno. ¿Dónde está o qué? Y este es a tira Ketchan, porque mira, no tenía otra cosa que hacer. Ya no le queda mucha de vida, ¿eh? Cuatrocientos. ¿Veis? Ya no queda nada. Le quedan tres invocaciones más o menos de hostias y ya está. A ver si Squall extrae algo, macho. Y lo mata. Tampoco tenemos para resucitarlo, así que...
solo queda este. No, cabrón. No va a dar tiempo para curarme, ¿eh? Si no, matamos de esta hostia. Milagro sueño me ha debilitado. Ah, menos mal. Quedaba a punto de palmar, ¿eh? Y nos han dado el logro diablo. Carta de diablo. Nos han dado dos cartas de diablo, ¿puede ser? Objeto. Cola de Fénix, Squall y Selfie. Vamos a ver el jefe diablo. Aquí pone como que nos falta uno, pero porque van en orden, ¿sabes? Uf, mitad de los encuentros. Aumenta el porcentaje de habilidad básica del jefe. Cambia objetos en magias de tiempo y espacio. Cambia objetos en magias alterados. Ah, vale, aquí está, vale. Tres habilidades. Magia, sacrificio, pérdida, sacrificio, arrebatar. Vamos a ponernos esto. O sea, vamos a poner a alguien. Vamos a pegar un guardado. Hemos conseguido ya este. Y yo creo que podemos continuar un pelín, ¿no? O sea, farmeando. Ahora que tenemos todo vinculado. A ver, un segundo. Pa, pa, para, para, pa. Vamos a huir. Esto, esta tortuga, lo siento, pero... Diablo lo que hace es quitarles, ¿no? Reducir la vida. Lo voy a enseñar. Ahí lo vais a ver. Está muy chulo, tío. Esta invocación. Muy guapa. Está muy chula.
Vamos un poco más. No. Y espérate. Por cierto, ahora que me fijo. Jefe. Hay uno que aprendí algo. Ahora está haciendo eso, qué cabrón, ¿no? ¿Le haces esto? Enlaza resistencia ahora. Y esto está enlazando fuerza, así que bien. Y este está tirado para esto. Bueno, pero es que tampoco tenía mucho más. El poder mágico un 40%, hostia, ni. Y este enlace vitalidad, este está bien. Es que no va a venir bien. O sea, es un poco coñazo. Si no queréis ver esto, quitar el vídeo. Pero ya os digo, viene muy bien esta hora. Imaginaos esto sin velocidad por 3. O sea, que por eso a este juego justamente le sienta muy bien esto, la velocidad por 3 que le hayan puesto. Ya os digo, esto es una maravilla. Ahora. Vamos a hacer el último y vamos a guardar partida. Y ya para el siguiente episodio seguiremos. Que yo creo que para el siguiente episodio podemos terminaros el disco 1, a ver. Ah, lo vemos. Ahora. Vale. Ahora un momentito. Vamos a ver si... Vamos ahora por... Yo creo que a lo mejor... No, el siguiente episodio no. Pero en dos episodios, dos horitas más, acabamos el CD1. Tranquilamente. Así que guay. Bueno, nada, chicos, vamos a dejarlo ya. Espero que os haya gustado, comentar qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente directo. Así que hasta la próxima. Chao.